que es apoyarte. Vale, pues va. Es que la parte esa chunga, ¿eh? Oh, tío, menudo raspón te has hecho. Buah, aquí sí que cubre, ¿eh? Pero un huevo, ¿eh? Sí, sí, demasiado profundo. Voy a retroceder un poquito. Mierda, 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 mierda. Se me ha metido un chorro. ¡Mierda! Bueno, hemos venido a estos túneles a explorarlos y hemos tirado las botas porque sabíamos que estaba inundado, pero como habéis visto está demasiado inundado para las botas, así que tenemos que ir mejor preparados, por lo que vamos a intentar explorar lo que es la zona de arriba y si no vemos nada así interesante por arriba, pues volveremos seguramente otro día mejor preparados. Hemos conseguido llegar a otra parte del túnel. Este parece que no hay agua porque hemos rodeado un poco toda la estructura. Así que vamos a ver si por dentro podemos seguir explorando un poco. Espero que no haya zonas con agua porque nos hemos dejado las botas justamente en la entrada para aligerar un poco el peso. ¡Su puta madre! ¡Buah! Oh. Esto es lo que pasa cuando tenemos botas y nos las dejamos al principio. Yo voy a dejar las botas aquí, me están molestando. Y así es como nos las ingeniamos para pasar cuando hay barro sin botas. Y ahí al fondo veis el gran J. Cada uno tiene sus ideas. Es creativo. Sí. Diseñador. Tío, mi zapatilla. Cuando veas una calle, la cara te sale más que esa mierda de perro. Sí, porque si te agachas huele a mierda. Nos hemos tenido putas botas para nada. Tío, vamos a por ellas. Vale, ya tenemos las botas puestas. Ahora mucho mejor. O sea, ahora es un placer andar por aquí, impresionante. Buah, me quedo pegado. No. Tiene que grabarlo. No. Buah, tío, va. ¿Qué te ha pasado? Que me, es que me quedo enganchado, tío. Es que mira, me quedo pegado. No puedo levantarme. Ya está. Vale, he cogido la técnica ya para andar. Literalmente es que me quedo pegado. Míralo. Tío, ¿qué me queda? No puede ser. Joder. Hay que ir ahí. Me quedo con esta posición. Dios, no puedo.
he pensado un poco y si caminas fuerte y rápido no te hundes. Mira. Vale, sigue, sigue, sigue. No, como me parece que estoy perdido. Vale, es que tienes que andar muy rápido y fuerte. Pero rápido, rápido, rápido. No te pares, no te pares. Si haces eso no te hundes. Nosotros estamos justamente lo que es aquí. Esta entrada aquí es donde había agua, que es esta. Esa. Entonces todo esto es un túnel, ¿no? Porque esto es carretera. Esto iba a salir a la superficie. Civil, ampliación penal, contencios, fiscalía, penal. Bueno, pues ya estamos aquí donde hemos entrado justo, porque ya hemos recorrido todo lo que es, bueno, en esa dirección, hacia la derecha y hacia la izquierda hemos intentado ir, pero como está totalmente inundado no hemos podido continuar. Por lo que seguramente volvamos otro día un poco más equipados. Y bueno, hemos salido totalmente manchadísimos. Cuando justamente entramos era como, joder, que no nos toque el agua, que no nos toque el barro. Y bueno, ya al final ha sido como, ya nos da igual que nos manchemos y todo. Pero bueno, volveremos. Estamos preparados, tío. No me he traído las botas porque no quería cargar con ellas. Y es que la última vez que me las traje tampoco es que las usara mucho. Cada vez hay más barro. Imposible. Cada vez cubre más y no parece ser que haya nada interesante al otro lado, así que vamos a ir en dirección contraria y sobre todo ver a ver si podemos subir justamente a la planta de arriba, que es lo que nos quedaba sin explorar. Prueba. Me ha resistido. No es muy buena idea porque es que justamente, o sea, podemos subir a la primera viga, pero es que la cuerda esa resbala un montón y jode mucho, o sea, no lo recomiendo mucho. Subes, vale, subes a la primera viga, pero es que luego, ¿qué haces? Sigues haciendo la misma técnica. Sí, pero va a llegar un momento en que... Cuando llegues al hormigón ese, claro. Vale, vamos a buscar justamente una cuerda que vimos la otra vez que parecía más factible para subir. Ya está aquí. Ah, está aquí ya, vale. Yo creo que por ahí sí que podemos subir porque la última vez la vimos un poco frágil, pero bueno, es que ya es lo único que nos queda para intentar subir. A lo mejor hay otro acceso, pero vamos, que como tampoco nos lo conocemos todo, es lo único que hemos visto así posible para subir. Ha crujido eso. Bueno, pues objetivo cumplido, ya hemos subido justamente a la primera planta, así que esto ya es nuevo totalmente para nosotros y vamos a ver si hay algo interesante, aunque tampoco creo, porque bueno, es un túnel, no creo que haya mucho por aquí, pero bueno, puede ser interesante por si hay algún acceso a algún lado. Vamos a ver. Hemos llegado ya justamente al final del túnel y como veis, pues hay una pared que lo tapa todo. Ya no podemos continuar por esta zona, así que tenemos que ir en el sentido contrario.
Aunque en el sentido contrario ya simplemente estará a la salida, yo creo. ¿Pero qué finalidad tiene esto que estamos haciendo? Sabíamos que esto iba a pasar en algún momento, pero bueno, no hemos sufrido daños todavía. Voy ganando 1-0. Si tiro otra de estas latas, estos pringos me van a tener que comprar una hamburguesa. Si no, pues no. Que venimos trabajando mucho de la semana y nada, nos viene bien al equipo y nada, por el siguiente partido va a conseguir los 3 puntos. Vale, pues ha ganado Jota, así que como dije, Miguel tiró una lata, pero Jota ha tirado la estructura completa, por lo que ha ganado, así que le debemos una hamburguesa. Hemos llegado ya justamente al otro extremo, está esta puerta de metal, que es la que no podíamos pasar la otra vez, la primera vez que vinimos. Y es encima de la puerta hay como una red, por lo que tampoco se puede escalar. Y como no la podemos abrir, pues creo que por aquí no podemos salir. Por lo que me da a mí que tenemos que volver por donde hemos subido, bajar y salir por donde hemos entrado, porque no hay otra. Justice!